Este momento de confinamiento ha estado lleno de altibajos. Los primeros días para mí fueron los más difíciles y aunque poco a poco me fui acostumbrando, siempre ha habido días mejores y peores. Vivo con mi padre, no tenía trabajo desde antes. Es cierto que, pues, igual no he tenido los mismos problemas que alguien que sí, que tenía trabajo, que la perdí porque estaba en una etiqueta, esas cosas. Pensaba que la casa se me echaba encima y he intentado entretenerme con todo, pintar, leer, ver series, hacer algo que con el ajetreo y el día a día no podíamos hacer, hasta meditar, y la verdad que de todo me aburría. Ha sido durísimo, se han pasado momentos muy difíciles, miedo, angustia. No poder visitar a los padres por miedo a contagio, la obsesión por la higiene, la locura de las cifras, tanto de contagio y de muerte, pues había que hacer un esfuerzo muy grande para no dejarse llevar por el pesimismo. La experiencia del confinamiento ha sido algo dura, porque bueno, por cuestiones médicas tuve que aislarme completamente sola. Además, aquí cerca, al lado de casa, hay una residencia de ancianos donde murieron 19 personas y eso ayuda también a acrecentar un poco la sensación de temor, porque era terrible ver a las ambulancias por la noche, con las luces, con todo. Entonces te planteas muchísimas cosas. Era una motivación diaria de tengo que hacer esta foto y ahora pienso de esta manera y cómo la hago. Veo el vídeo del reto y lo repito una y otra vez hasta que se me ocurre algo. O sea, que es algo que me gusta, pero por una cosa o por otra, pues no le dedico el tiempo que requiere, ¿no? Y de esta manera, pues ha sido el momento para reconectar. Me ha ayudado porque me servía para poder enfocarme, por lo menos temporalmente, mientras estaba en los retos, en otras cosas y también poder explotar mi lado más creativo. Lo más duro, sin duda, ha sido estar separada de mi pareja y de mi familia, pero sobre todo la falta de contacto físico. Echaba mucho de menos y echo las caricias, los abrazos. Tanto es así que soñaba con el primer día que saliese a hacer la compra y alguien me rozase la mano al devolverme las vueltas. Nos ha servido para estar juntos, porque la gente más importante en mi vida está en mi casa, que son mis hijos. Y hemos disfrutado mucho juntos, nos hemos conocido muchísimo más. Esos minutos al día que teníamos que estar pensando en hacer los retos nos venían bastante bien para poder, como he dicho antes, abstraernos un poco de la situación en la que nos encontrábamos. ¿Sí me he replanteado cosas de la vida? Claro que sí, por supuesto. Y te das cuenta de que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por disfrutar. En definitiva, yo creo que intentaré comprar tiempo libre. Contar con muchísimo, muchísimo tiempo para pensar cuáles eran mis deseos, las estrategias para conseguirlos, y en ese sentido, uno de mis deseos era aprender fotografía. También ha sido una obligación que me ha ayudado a pensar sobre mí, sobre lo que quiero. Para mí me ha ayudado bastante para salir adelante. Yo tengo curiosidad en ver cómo acaba el proyecto, qué hemos hecho entre todos, y sobre todo me gustaría mucho compartir cara a cara con la gente que hemos estado conectados, ¿no? Porque a veces es verdad que nos falta un chute de adrenalina y de inspiración y de
no sé, y de motivación. Y la verdad que esto ha hecho que me dé cuenta que no hace falta salir al exterior, ni viajar, ni descubrir cosas desconocidas. Simplemente hay que centrarse, mirar dónde estás y puedes tener mucho juego en eso. Familiarmente pues también, porque de una forma u otra los que estábamos en casa confinados pues estábamos involucrados en este proyecto. Ha sido un verdadero trabajo interno el darse cuenta de lo poquísimo que importan algunas cosas, tomar perspectiva y ser consciente de lo que es esencial y de lo que verdaderamente nos hace felices, aunque suene a tópico. La gente querida, los abrazos, las conversaciones largas, cuidar de las plantas y de uno mismo, beber un café en el balcón, leer durante horas e indudablemente hacer fotos. De sentirse acompañada, porque indudablemente esto ha creado como una pequeña comunidad y cuando veías a la gente que estaba haciendo las mismas fotos o fotos parecidas a ti, pues el sentido de estar arropado y de comunidad pues surgía.